Els venedors de Punta Arabí han celebrat avui amb incredulitat el que sembla serà l'últim mercat hippie fins a nou avís. Això es deu a una decisió dels gestors dels terrenys on cada dimecres es despleguen centenars de botigues i botiguers que el que demanen ara són explicacions. Solo nos han notificado que este era el último mercadillo, pero no nos han dado unos motivos. Entonces, claro, estamos muy preocupados porque al no tener un motivo no entendemos qué está pasando. Que nos digan, que nos den respuestas, que nos expliquen un poquito en el porqué, porque claro, somos 550 familias que dependemos de este mercadillo y claro, el mes de octubre pues para nosotros es muy importante también. Que lo único que nos puguen dir, nos lo digan, porque esas cosas es disparen en el moment que no hi ha informació. I aquí ens hem trobat amb una mica una falta d'informació. No trobem motius per tancar tan aviat, més encara després d'una temporada complicada com la d'enguany, on no obstant tot ha funcionat correctament. Se han estado cumpliendo las normas, el mercadillo está funcionando, todo está perfecto, o sea, no ha habido un problema. Queremos seguir para adelante porque es un atractivo para todo el mundo, es un atractivo también para el pueblo, genera muchos trabajos. Però més enllà del mes d'octubre no poden evitar pensar en la incertesa de la propera temporada. Lo que tenemos mucha más preocupación es cara al futuro, ¿qué va a pasar? Per tot això han demanat a l'Ajuntament de Santa Eulària que actuï de mediador, una acció que avui des del consistori han assegurat estar duent a terme. Hay tres partes, está la propiedad, está la empresa que alquila la propiedad y bueno, estamos un poco mediando entre ellos para ver si conseguimos alargar un poco más la temporada algunas semanas. I és que amb quasi mig segle d'història i havent-se declarat bé d'interès turístic municipal, ningú vol ni tan sols pensar en que això sigui un fi definitiu.